a su padre y su hermano, se ha dedicado a la política sindical y a la dirigencia deportiva. Es el presidente del Club Social y Deportivo Camioneros y vicepresidente e hincha de Independiente de Avellaneda. Fue perseguido por el expresidente Mauricio Macri y sus agentes de la AFI, como consta en la causa del espionaje ilegal que llevaba adelante el líder de Cambiemos y que consta en el juzgado federal de Lomas de Zamora. Es peronista y es el secretario general adjunto del Sindicato de Camioneros de la República Argentina. Muy bien. Pablo Moyano, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, un gusto recibirte acá en Charlas con Olor a Tinta. Mi nombre es Néstor Picone y ya te paso con Omar Plaini. Espero que nos dejen muy buenos datos para ver cómo sigue la campaña del movimiento obrero que inició ese 17 de octubre, por el cual se lo he felicitado a Plaini y también quiero hacerlo ahora que te tenemos al aire a vos, porque fue una gran decisión aquella que rompió con esa inercia de que el pueblo podía salir a la calle. Gracias, Pablito. Te doy con Omar. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Omar? Buen día. ¿Todo bien? Bien. Además, quiero decir que Pablo Moyano hoy es el vicepresidente mundial de una de las organizaciones más importantes que tiene, la ITF, la Internacional del Transporte. Él es el vicepresidente mundial, con lo cual la Argentina una vez más se posiciona, el sindicalismo argentino internacionalmente, un sindicalismo, como Pablo sabe, que ha viajado mucho, muy reconocido fuera de nuestra propia frontera, porque no somos solamente un sindicalismo de conflicto y de discusión salarial y laboral, somos un sindicalismo que gestionamos salud, educación, formación profesional, turismo, recreación. ¿Quién mejor que los camioneros realizan eso? Pero yendo a las preguntas concretas, Pablo, primero el gusto de tenerte, por supuesto, acá en este programa que hacemos desde los trabajadores canillistas, porque estamos convencidos que la mejor manera de comunicarnos con la sociedad es cuando informamos desde nosotros y no que otros informen, malinformen o desinformen por nosotros. La primera pregunta que te haría, ¿qué te deja el 17 de octubre y el 17 de noviembre, dos fechas que el Frente Sindical tomó una decisión que, si salía mal, seguramente, como digo siempre, dueño del triunfo son todos, Pablo, pero padre de la derrota somos solo si no sale bien? ¿Qué te dejó a vos estas dos marchas que, entiendo yo, fortaleció hasta el propio gobierno? No, por supuesto, como decís vos, ¿no? Haber tenido la decisión política de salir a la calle, no se aguantaba más, ¿no?, los ataques de la derecha a través de esas marchas que salían demostrando el odio hacia el peronismo, hacia los dirigentes, y había una necesidad importante de los trabajadores. Ustedes saben que el 17 de octubre se había organizado un acto virtual donde nosotros, si bien respetábamos la decisión de ese sector donde iba a hablar el presidente, había otro sector muy importante que somos nosotros que queríamos expresarnos en la calle. Creo que los dos actos fueron muy importantes. No entendemos la decisión de la conducción de la CGT de no salir a la calle un 17 de octubre o el 17 de noviembre, el Día del Militante. Fue lo importante que esos dos actos fueron masivos, se han incorporado muchas organizaciones sindicales y la cantidad de trabajadores que se movilizaron ese día con total respeto y demostrando la lealtad que seguimos teniendo hacia el general Perón, creo que ha quedado una vez más quiénes somos los que verdaderamente representamos a gran parte de los trabajadores. ¿No sabes, Pablo? Estaba recordando dos cosas ahora. Una, los 90 años de la CGT. El 27 de septiembre pasado se cumplieron 90 años de la rica historia que quedó marcada a fuego del movimiento obrero argentino, que es la CGT, que tuvo grandes programas a lo largo de su historia y tuvo grandes dirigentes. Hay tres que quedaron marcados a fuego, tres grandes líderes desde mi óptica, y que creo que la compartimos: José Ignacio Rucci, Saúl Ubaldini y el último, Hugo Antonio Moyano.
que él tiene una frase que lo define muy bien a la CGT. Dice, la CGT debe ser una organización de poder y no una organización de presión. ¿Qué crees que es la CGT hoy, el secretariado? Porque la CGT somos todos. ¿Qué crees vos? ¿Es un factor de poder hoy o solamente es una institución de presión? Yo creo que ninguna de las dos, ni de presión ni de poder. Lamentablemente, cuando nosotros hemos tenido la decisión en su momento de apartarnos de la conducción en pleno gobierno y en pleno poder del macrismo, cuando la CGT ya tenía acordada la reforma laboral, fuimos tres organizaciones que nos retiramos. Bueno, camioneros, peaje y Cenicita. Ahí conformamos el Frente Sindical, donde hemos demostrado en la calle con movilizaciones, con jornadas de protesta, con paros nacionales, que no estábamos de acuerdo con esa conducción, y mucho menos llevar adelante la reforma laboral. Creo que no nos equivocamos y hoy lamentablemente la conducción de la CGT no tiene un rumbo que defienda a los trabajadores. Por un lado, un día habla con los empresarios de AEA, otro día se reúnen con el gobierno, al otro día sacan un comunicado en contra de la política del gobierno. Creo que hoy no tiene un rumbo y un objetivo. Por eso nosotros, desde el Frente Sindical, pedimos la urgente renovación de autoridades para el año que viene. Ojalá fuera por voto directo, donde los trabajadores pudieran elegir las autoridades de la CGT. Pero al margen de eso, creo que hoy los trabajadores se ven referenciados en este Frente Sindical, que ha demostrado una vez más una línea de coherencia, de conducta en defensa de los trabajadores. Esas medallas que nos vamos a llevar en el pecho, vos, nosotros y los gremios, que no hemos posibilitado la reforma laboral, creo que eso es un reconocimiento de los trabajadores y se demuestra cada vez que hay una movilización o un acto en la calle, ¿no? ¿Quiénes son los que hoy los trabajadores se referencian y se sienten apoyados? Te va a preguntar ahora mi compañero, secretario general adjunto Carlos Vila, nuestra organización. Él también te quiere hacer alguna pregunta, Pablo. Hola, Pablo. Este martes pasado, en la Cámara de Diputados, se votó una ley llamada aporte solidario, ¿no? Que alcanza el 0,02% del empresariado argentino, o de los ricos, mejor dicho, de este país. Justamente ese sector del empresariado y de los ricos es el que te busca siempre como flanco para pegarte, para difamarte, y te usa los medios como el lanzador de esas denuncias, hasta falsas, la mayoría de las veces, ¿no? Mi pregunta concreta es, vos tenés gremio, tenés agallas, tenés coraje para enfrentar todo este esta poder que quiere atacarte constantemente. Pero la pregunta concreta es, vos sos el emergente de una nueva camada de dirigentes, jóvenes, luchadores, que salen a la calle y protestan. ¿Vos ves en el sindicalismo argentino una renovación que es necesaria hoy en día? Bueno, como decía hace un ratito, ¿no? Creo que hay ciclos que se cumplen. En su momento, cuando Hugo decide dar un paso al costado en la conducción a CGT, bueno, todos estábamos esperanzados que se viniera una renovación en el sindicalismo, que es necesario, no solamente por una cuestión a ver qué gremio tiene que estar, sino por los trabajadores. Yo creo que el año que viene tiene y va a haber una renovación de dirigentes. Más allá de los hombres que puedan conducir,
la histórica Confederación General de Trabajo, sino qué política va a llevar adelante en defensa de los trabajadores, de los jubilados, de los compañeros que hoy no tienen trabajo. Creo que es necesario, se está hablando ya con varios dirigentes de distintas organizaciones gremiales. Hay una camada nueva de compañeros de distintos gremios que están en condiciones de cumplir ese rol que tiene que tener la CGT, defender a los trabajadores, protestar cuando tengamos que protestar y acompañar las decisiones del gobierno siempre y cuando sean en defensa de los trabajadores. Creo que es una necesidad y creo que a mediados de año puede llegar a haber ese cambio que tanto necesitan los trabajadores. Pablo, junto con vos compartimos una responsabilidad. Vos sos el vicepresidente, además, del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, quien habla el secretario gremial. Hemos ingresado junto en SPJ con Ricardo Piñanelli también. Estamos trabajando. ¿Cómo ves vos al partido? Porque a veces siento que lo tenemos que dinamizar, que el partido para nosotros... el peronismo es el nivel más alto de conciencia que ha logrado la clase trabajadora. Nosotros, es indisoluble esto, trabajador y peronista. ¿Cómo ves vos también el partido? Porque acá juega un rol, también junto con la CGT que nosotros tenemos que renovar. ¿Cuál es tu pensamiento con respecto a ese compromiso que vos tenés también político partidario? Y bueno, hemos compartido distintas peleas contra el gobierno anterior, y el Partido Justicialista en ese momento fue también, cumplió un rol importante. Vos sabés que la mayoría de los integrantes del PJ son intendentes, con todas sus responsabilidades, con todos sus problemas en su distrito. Creo que en su momento han cumplido un rol importante. Cada vez que convocaba al Frente Sindical a las calles, siempre han acompañado. Y como decís vos, creo que el año que viene nuevamente, en el recambio de autoridades, seguramente van a haber la incorporación, y tiene que haber la incorporación de distintos sectores de que integra el partido, ¿no? Como la juventud, las mujeres, el movimiento sindical. Creo que el peronismo tiene que darle un poco más de dinamismo, como decís vos, más debate interno, y ver y acompañar a las decisiones que lleva adelante tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el presidente de la nación. Yo creo que en estos 4 años que hemos compartido juntos, el PJ ha estado a las alturas de las circunstancias, ¿no? Creemos que, como decís vos, tienen que dinamizar un poco más y activar en estos momentos donde el gobierno nacional está siendo atacado por esta derecha recalcitrante, esta política de desgaste constante hacia el gobierno nacional. Este es un debate que tenemos que tener, y seguramente en los próximos meses, discutiendo con los intendentes y el sector del movimiento obrero, vamos a potenciar cada vez más al PJ de la provincia de Buenos Aires, que ha sido la herramienta fundamental para que el peronismo vuelva al poder. Así es. Néstor, quería hacerle una pregunta a Pablo. Sí. Pablo, cuando empezamos el programa, pusimos un audio tuyo del año 2018, donde justamente hablabas de el apoyo a los peronistas que iban a rechazar los tarifazos en el Congreso de la Nación. Eran tiempos de movilización que no obtenían triunfo. Pero bueno, todas esas movilizaciones generaron, y esto le preguntaba a Plaini en la primera parte del programa, lo charlábamos con él, ¿qué es lo que pasa que, o si vos compartís que el rol que tienen que tener los sindicatos y los trabajadores es de las marchas y las movilizaciones y apoyo a la política, pero que después el gobierno lo hace la política, porque en los ministerios, en las secretarías, donde se discute qué hay que hacer, no aparecen los trabajadores o representantes de los trabajadores? Yo, en este programa hablamos con Palazzo, ellos saben cómo se produce la fuga de dinero. Sin embargo, no se lo convoca cuando hay que discutir con el Fondo Monetario,
o con los acreedores. Lo mismo con ustedes. Hablaba con los camioneros el año pasado, hicimos un encuentro, Goles Mata, porque tiene un proyecto de 2030. Los camioneros que manejan todo el tema de la logística y saben cómo articular avión con camiones, con las rutas y todo lo demás. ¿Por qué crees que pasa eso y cómo se puede revertir, Pablo? Es verdad, no, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, en plenas campañas electorales, los gremios cumplimos un rol fundamental en los plenos procesos electorales. Lamentablemente, cuando se llega al gobierno, muchas veces se olvidan de todo ese esfuerzo y todo ese apoyo que han tenido de parte de los dirigentes gremiales o de los sindicatos. A veces creen que llevar un dirigente gremial a un ministerio o a cumplir un rol importante dentro del gabinete, creen que puede ser negativo según las encuestas. Hemos incorporado varios compañeros dirigentes gremiales en la parte legislativa, a través de haber puesto compañeros que hoy ocupan roles principales, tanto en los senados provinciales, como concejales, como diputados nacionales. Y esa es una deuda pendiente que tienen los gobiernos, fundamentalmente peronistas, de no incorporar a dirigentes gremiales a ocupar cargos ejecutivos o que tengan la responsabilidad de llevar adelante proyectos que lanzan los propios sindicatos. Bueno, sería cuestión de seguir debatiendo con el Partido Justicialista, con la CGT y fundamentalmente con el gobierno de turno, porque esa no incorporación de dirigentes, hay muchísimos dirigentes capaces de llevar adelante distintas áreas en los distintos ministerios, como decís vos. Cada actividad sabe cómo progresar, cómo llevar adelante esa política en defensa de esa actividad. Lamentablemente, hay muchos gobiernos que cuando llegan no consultan a las organizaciones gremiales, y es una deuda pendiente, no solamente con el gobierno este, sino con gobiernos anteriores, porque, no sé si ningunean o no le dan la posibilidad de llevar adelante estas políticas. Pablo, yo rescato una cosa siempre, que es la autonomía que tiene que tener la dirigencia sindical, incluso hasta con los propios gobiernos, porque a nosotros nos eligen, vos siempre lo resaltás, las trabajadoras y los trabajadores de nuestro sector para representar esos intereses profesionales. Y es la primera obligación que tenemos. Más allá que a veces nos pongan en una situación con un gobierno propio en distinta vereda, pero esa es nuestra responsabilidad. Esa es una cuestión. Y la otra es esta que hablamos siempre. Nosotros tenemos cuadros preparados para la gestión y la administración. De hecho, lo hacemos todos los días. Yo veo en el gremio de ustedes cómo inclusive hacen tareas silenciosas. Estos días he visto que enviaron un camión o dos camiones a Salta con ayuda, permanentemente lo hacen, y ustedes no lo ponen como punto central, sino lo ponen como un hecho solidario, y esto demuestra la capacidad que tienen las organizaciones. Por eso, lo que dice Néstor es, nosotros tenemos una deuda pendiente con la política, Pablo. Esa deuda pendiente es que si somos la columna vertebral, nosotros podemos actuar legislativamente como ejecutivamente. Y acaba la pregunta. El año que viene renovamos autoridad de la CGT. El Frente Sindical aspiramos a conducir esta CGT porque necesitamos no solamente un recambio, sino que necesitamos ser protagonistas. Protagonistas de verdad, protagonistas que somos los que generamos la riqueza y amerita que nosotros tengamos un programa propio. Y aquí entra en juego lo otro que hablábamos los dos recién y que vos decías. El mecanismo de elección de autoridades que tiene la CGT hoy termina siendo negativo, porque hay 10 o 12 grandes organizaciones que a la hora de conformar los casi 1.300 congresales para elegir las autoridades, se juntan ellos y tienen el 60%. Y ser un sindicato grande no quiere decir que es un gran sindicato, quiere decir que te imponen condiciones. La pregunta es, ¿vos también estás convencido que tenemos que elegir otra metodología para elegir esa representatividad que necesita la masa trabajadora y que hoy no tiene esta central porque está muy cuestionada por la base? Por eso tenemos que salir nosotros con el Frente Sindical, hacer un 17 de octubre, hacer un 17 de noviembre,
¿Cómo crees que lo podemos desarrollar el año que viene? Y si vos ves, y también me gustaría que cuentes, que sé que se están incorporando nuevas organizaciones al frente, y si estamos en condiciones de dar esa discusión para modificar ese sistema estatutario que hoy termina siendo nefasto, porque son los mismos que están hace 30 años y que nos condicionan a todos. Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Que los trabajadores en forma directa pudieran decidir ellos quiénes son los que los tienen que representar. ¿Sí? Como lo hacen en un gremio, sería revolucionario, ¿no?, que los trabajadores voten a la conducción de la CGT, pero vos sabés cómo es, ¿no? Hay un estatuto, hay dirigentes que hace 30, 40 años que están, son los mismos que aprobaron la reforma laboral del menemismo a la fecha. Creo que esos dirigentes le han hecho mucho daño a los trabajadores. No todos somos iguales, porque cuando se hacen encuestas o cuando aquellos medios de comunicación hablan del rechazo de gran parte de la sociedad hacia los dirigentes, bueno, se mezcla todo. Es inconcebible que hoy la CGT, en plena pandemia, haya firmado la rebaja del 25% a los trabajadores. Es inconcebible que la CGT se reúna con el Fondo Monetario Internacional, se reúna con AEA, los empresarios de AEA, donde ahí convergen desde Mañeto, desde Mercado Libre, desde Paolo Roca, que son los que permanentemente alientan a las reformas laborales o el despido de los trabajadores o la rebaja de salarios. Ojalá, sería algo histórico, ¿no? Pero creo que toda esa experiencia que hemos vivido, ojalá haga recapacitar a estos compañeros y poder armar una nueva conducción con dirigentes que han estado en la calle defendiendo un solo interés, que es el de los laburantes. Acá no se habla de candidaturas, sino hay muchos dirigentes, y vos sabés, capaces dentro del Frente Sindical de tener esa máxima responsabilidad. Y sí, se han incorporado gremios importantes como los peones de taxi, como el SUPA, como el compañero de APOC, que yo he tenido una reunión la semana pasada, la semana que viene me junto con los compañeros de CETIA, y bueno, aquellos dirigentes que ven los últimos 4 años, bueno, se sienten representados y están siendo apoyados por sus trabajadores para que se incorporen al frente, ¿no? Creo que la consolidación de este grupo de compañeros que hemos armado el Frente Sindical, se siguen sumando otras organizaciones gremiales. Carlos Vila, si te estás junto a alguna pregunta más. No deportiva, porque no te vas a entender con Pablo ahí. Si la haces deportiva, sí. Desmuteaste, que estás muteado, Carlos. No, Pablo, te voy a hacer... ¿Cuál es, compañero? Enfrente del tuyo. Tan jodido, tan jodido. Pablo, en el 2007 fuimos a la CGT, nosotros no teníamos el día del canillita, nos hacían laburar. Nos recibió tu viejo, hicimos una manifestación en la CGT, llevamos 1.500 compañeros y fue histórica, porque a partir de ese año decidimos no trabajar los 7 de noviembre. Era nuestro primer año como conducción del gremio. Tu viejo, en su discurso, dijo, me vienen a pedir que los apoye, porque en realidad íbamos a pedirle que la CGT nos apoyara. Y tu viejo nos contestó, en su discurso, descuenten el apoyo de la CGT, el mío propio y de toda la CGT. Pero lo que no puedan hacer los canillistas, usted en usted está el poder de decisión. Y nosotros hicimos, a partir de ese 7 de noviembre, todos los años hasta el día de la fecha, tomamos de descanso, gracias al apoyo de tu viejo, de la CGT y de los trabajadores canillistas. Pero tengo que reconocer una cosa más, que hicimos muchos otros paros y otras quites de colaboración, y siempre tu gremio, el gremio que tu papá y vos conducen, nos apoyaron con
convicción suprema. Así que no es una pregunta, es un agradecimiento el que te quiero hacer. Bueno, sí, vos sabés que cada lucha de cada sector Hugo siempre nos bancó. Nosotros hemos tenido también, les quiero hacer un reconocimiento a ustedes cuando empezamos a viralizar y a denunciar lo que eran las cooperativas de la distribución de diarios y revistas. Nosotros tuvimos una pelea muy muy fuerte, muy importante, como la llevó adelante ustedes. En ese momento denunciábamos las cooperativas de trabajo, todas truchas, monotributistas, compañeros en negro, bueno, pagaban lo que se les cantaba, 20 horas arriba del camión, y hemos podido regularizar esa actividad tan importante, ¿no? Por eso también yo les quiero agradecer que cada vez de fuerza en la distribución de diario, ustedes también han colaborado. Y hoy esos trabajadores hoy están regularizados, cobran lo que tienen que cobrar, y es una actividad tan digna como la gran mayoría de las actividades, y se ha hecho en conjunto, ¿no? Pablo, por último, porque el tiempo se nos va, te comprometemos, sabemos que sos un hombre que asume siempre responsabilidades, que juntos, Canillita y Camionero, podamos reinventar esta actividad para incorporar nuevos servicios, porque ya el diario y la revista circula poco, y sabemos que con la fuerza de Camionero y la convicción y nuestra decisión podemos hacerlo. Así que esperamos que juntos podamos hacer esto, Pablo, para seguir manteniendo ese colectivo nuestro de 5.000 hombres y mujeres que se levantan cada mañana de madrugada, 360 días. Ojalá lo hagamos juntos, y también esperemos que el año que viene estás entre los hombres y las mujeres que tiene todas las condiciones, como un cuadro formado en la fila del sindicalismo, para conducir una nueva CGT que esté a la altura del pueblo trabajador y que merezca dignificarse y que los trabajadores confíen en ella. Así que esperamos, Pablo, hacer todas estas cosas juntos. Hace muchos años que nos une a Canillita y Camionero, a partir de Hugo, luego con vos, y seguiremos bregando en el movimiento obrero, en el partido donde nos vio nacer, crecer y que amamos tanto, que es el justicialismo. Y esperamos que esto sea por muchos años. Vos sos una gran esperanza para los trabajadores, y nosotros, los que peinamos canas, vamos a estar seguramente acompañando y siendo parte de esta decisión, de este gran cambio que tiene que tener el movimiento obrero. Bueno, dale, gracias por las palabras. Seguramente estas dos actividades tan tan importantes, ¿no?, que es la comunicación, vamos a ir trabajando juntos, acomodarnos con las nuevas modalidades, y como decís vos, ¿no?, ojalá que el año que viene nos vean juntos en una CGT que tenga un solo interés, que es defensa de los trabajadores, y un partido justicialista movilizado en defensa de las políticas que lleve adelante el gobierno, siempre y cuando sean, no, por supuesto, en beneficio de los que menos tienen, de los trabajadores y de los jubilados. Te doy el eslogan, Canillita y Camionero por un pueblo profundamente obrero. Te mando un abrazo, Pablo. Vamos a tomar esta frase, dale. Gracias, compañero.